mujeres víctimas de violencia familiar son atendidas por el DIF de Acayucan. La Agencia Especializada en Delitos contra la Familia, en coordinación con el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia, DIF, de Acayucan, Veracruz, detecta al mes cerca de 3 casos de violencia realizados contra la mujer. Así lo da a conocer la presidenta de esta institución. Bueno, la violencia intrafamiliar en este caso y violencia a las mujeres de manera directa sí afecta mucho a nuestra comunidad, a nuestro municipio. Se han presentado algunos casos que vienen directamente de comunidades y que por desgracia pues no se acercan en el momento en el que sufren esta violencia, sino que dejan pasar un tiempo para poder acercarse a esta institución. Cuando ellos ya se sienten un poco menos atemorizados, ya no tienen tanto sentimiento. Las zonas en las que mayor denuncias se obtienen se encuentran en las comunidades rurales ubicadas dentro de este municipio. Cabe mencionar que no solo se brinda ayuda a las mujeres, sino también a los menores que hayan resultado dañados con este tipo de violencia. Con los ministerios públicos, a través de la Procuraduría, de la Defensa del Menor, se canalizan con la psicóloga y se le da la atención que necesiten a estas familias, ¿no? Porque no nada más son las mujeres las que salen perjudicadas, sino también cuando tienen hijos, los hijos o los familiares de manera directa con los que ellos vivan, son las personas que más necesitan este apoyo. Bueno, en las comunidades son donde nos han presentado un poquito más casos, donde no los familiares directos son los que vienen y hacen la denuncia, o sea, vienen vecinos, vienen pues familiares, ¿no? Para TVS Noticias, tvsureste.com.